Fátima Torre nos cuenta sobre su nueva etapa como conductora en un podcast en el que ayuda a las mamás primerizas con sus consejos. Que es un podcast, y más de un podcast, es una plataforma, una comunidad entre mamás, donde además de que me encanta porque soy yo, ¿no? También en la actuación normalmente estoy atrás de un personaje. Aquí soy yo, cuento literal todo lo que estoy viviendo, bueno, malo, de una forma divertida, y a la vez ayudamos a muchas mamás a entender ciertas cosas o a no sentirse solas. Y estamos haciendo una plataforma increíble, la verdad, con cursos, cursos en línea para mamás. O sea, no solo se queda en escuchar el podcast, ¿no? Y que te sirva, ¿no? Sino que vaya más allá. Pero, ¿cómo se encuentra ahora que se convertirá en madre por segunda ocasión? Bien, la verdad es que ha sido más difícil que el primero. El primero, la verdad, no me dieron síntomas. Yo era como la embarazada más feliz del mundo y por eso decía que vengan 10 más. Y este sí fue un poco más complicado. Me dieron náuseas, vómito. El primer trimestre fue terrible, la verdad. Después ya pasó y ahorita pues realmente es el cansancio, la panza salió mucho más rápido, entonces te cansas más con Isabela, que me trae de aquí para allá. Y sí, ha sido un poquito más cansado, pero a la vez, pues como estoy en friega con Isabela, pues se me ha pasado. Fátima le manda un mensaje a todas esas mamás solteras que hacen todo lo posible para sacar a sus hijos adelante. La verdad es que sí es mi admiración total porque... Digo, al final, gracias a Dios, Héctor es un papá involucrado y sí me ayuda muchísimo. Entonces, no me imagino sin esa ayuda, porque pues no lo he vivido. Entonces, definitivamente admiro muchísimo a las mamás solteras, pero sé que sí se puede y sé que al final puedes no tener un marido, pero sí tienes mucho apoyo de igual... tu mamá, tu tía, tu familia, y pues yo creo que ese sería el consejo que les daría, ¿no? Como que tengas tu nicho familiar que te apoye para que no te sientas sola en este momento, pero totalmente admiración para ellas. Con imágenes de Eric Pérez e información de Omar García, La Cuchara.